Ay, no sabes lo contenta que estoy. Que ese trucho de representante te haya dado la oportunidad. Yo también estoy contenta. Igual Bata me ayudó, ¿eh? Fue el que más me ayudó, me dio una mano enorme. El Bata te adora. Ahora decime, Flor, ¿quién no te adora vos? Ay, todos te queremos mucho. Tu mamá estaría muy contenta. Sí, ¿no? Y mi papá también. Yo sé que él es un marinero importante, viaja mucho con su barco. Pero cada tanto podría venir a verme, ¿no? Yo me acuerdo. Me acuerdo cuando tu mamá te dio esa nuez. Cuando estés triste y aparezca el miedo, este amuleto vencedor del mal siempre se lo llevará. La extraño tanto. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. A veces me dan ganas de que venga a contarme sus cuentos nada más. Un ratito, darle un beso y que después... No sé por qué se tiene que morir la gente. No sé por qué tuvo que morirse mi mamá. Bueno, esa pregunta que me haces yo no... No te la puedo contestar. Lo que sí sé es que tu mamá está acá, con vos. Aunque vos no la veas. ¿No sabes lo que yo te digo, no? Sí. Titi, ¿te puedo pedir un favor? Sí, mi amor. ¿Me contás un cuento como me contaba mi mamá? Sí. Había una vez una chica tan, pero tan hermosa. Despertate que es tarde. Flor, es tarde, es tarde. ¡Despertate que es tarde! ¿Qué hace, Bata? ¡Me quieres matar! ¡Despertate, es tarde! ¿Cuánto tiempo? Cálmense, ¿qué pasa? Tómate este cafecito si te despejás un poquito esa cabecita loca que tenés hoy. ¿Qué pasó? Contame. Tuve un sueño horrible. Tengo miedo que sea un mal presagio. ¿Puedes parar con esas cosas de que ves y no son, ¿Ves cosas que ven? ¿Cuántas veces te salvé la vida vos con mis dolores de panza que algo malo va a pasar y después pasa? Lo mismo le pasa a ¿qué haces con la remera al revés? Para recibir eso un regalo. Eso es algo malo, eso quiere decir. No, ¿te puedes apurar que nos tenemos que ir? Va. Bueno, vamos, ¿para que haga una revisión? Sí. Contra la envidia, el mal de ojo y la buena onda. Buenísima. Vamos, si tengo... Dale, sí, vamos, chao. Pará, me falta, la necesita. Ya podemos ir. Más ¿podemos importante ir? La necesita. Claro. Váyanse y mucha mer, mucha mer. Chao, mi vida. Flor, chao. Lleva esto. Vamos. Espera, para que te quiero decir algo. Todo lo que soñaste... ¿Qué dice? Olvídalo. Mira lo que dice la borra del café. Que hoy va a ser el día más maravilloso de tu vida. ¡Buenísimo! ¿Podemos ir, por favor? Ya, mi vida. Hasta luego, suerte. ¿Qué? Cállate, Bata, siempre criticándome. Que vengan los bomberos. Maya, Maya, ¿te podés tranquilizar? ¿No te das cuenta que ya fue? ¿Ya está? ¿Quién? ¿Ahora quién se fue? No, Greta, es una forma de decir, ¿no? ¿Quién se queda acá? Por favor, Antoine y Petra, afuera. Bomberos, lleva bomberos. Ah, yo quiero hablar con usted, señorito, porque lo que usted hace es una barbaridad, una pesadilla y una locura. Yo no aguanto más acá en esta casa. Cuando vuelva, señor Federica, yo me volveré para Alemania, porque yo no quiero tener más problemas. A mí me falta... De verdad... Greta. Con la
todo, para un poquito. Bueno, pero no, ¿por qué no vas a tomar un poco de aire? ¿Eh? Como para dar una vuelta, nada más. ¿Sí? No es nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta mala onda? Si no hizo nada. Sí, loco, parece enemigo usted. ¿Sabes qué pasa? Se enreda, empuja chicos, a nosotras, chicos, a vos, allá. Escuchen. Florencia es muy torpe. Imagínense en el escenario, es algo así. ¿Con qué cara miramos al empresario? Greta, reacciona, por favor, Greta. Greta. No se habrá muerto. Greta, no digas pavadas, ¿eh? Sostené la voz, así llamo al médico. ¡No, pará! ¿Qué? No, ¿pero qué querés? ¿Qué? Chicos, si llegan a tener que ahorita la derrumba el patio por mi culpa, me cuelgan, ¿eh? ¿Y entonces qué hacemos? ¿La enterramos viva en el sótano? ¡Pero ¿esa no que se apacho! Nena, ayúdame a pensar algo para zafar. Mirá cómo está. ¿Qué le pasó a Greta? ¿La mataron? La pueden cortar de decir pavadas, ¿eh? Vuelen de acá, está desmayada nada más. Bueno, güey, pará. ¿Cómo se llama? Pedro quiere saber si vamos a ir al campo. ¿Y vos qué le dijiste? Que le iba a preguntar a Greta. ¿Por? Pedro, se suspendió la ida al campo y Greta te dio el día libre. ¿Qué me miras así? Porque me parece un poquito raro que Greta me dé el día libre. Si me disculpa, yo tengo que hablar con ella, si no, no me puedo ir. Bueno, está bien. Vos querés hablar, vamos a hablar. Pero si después te grita, no te quejes. Gretita, Pedro no me crees que le diste el día libre, ¿no? ¿Que es verdad? Bueno, gracias, señorita Greta, ¿eh? Bueno, me voy antes de que se retire. Dale. ¿Y ahora qué hacemos con la vieja? ¿Pero están seguros que no está muerta? ¿Qué haces con eso? Ven un montón de películas. Si no se empaña, es que palmo. Greta, no sé si quedarme o irme a... ¿Qué pasa acá? ¿Y cómo está Greta? ¿Qué te dijo el médico? Bueno, tuvo un ataque de presión, pero sí, está mejor. Se queda aquí hasta mañana en observación. ¿En serio? Sí, sí. Ah, bueno, hacemos una cosa. Yo voy con tus hermanos a cuidarlo y vos te quedás acá con no, Greta. No, porque a mí la sangre me da impresión. Quédate vos. ¿Pero qué sangre si fue un ataque de presión? Porque yo leí que te puede salir sangre de la nariz y si veo sangre me desmayo, después me internan a mí. No, dale, quédate vos, por favor. No, pedime lo que quiera, pero esto no. Vos te quedás con la bruja. No, pará, no seas malo. Acordate de saber que yo te salvé de que Greta te pesque tomándote el licor de huevo. ¿Pero qué me estás chantajeando? No, es un favor que te estoy pidiendo. Aparte, yo sé que Federico te lo va a recompensar. No me digas, ¿con un aumento, quizás? Sí, con un aumento. Vos andá, no te despegues un minuto de al lado de Greta si yo te hago buena propaganda. Sí. Dale, sí. Listo, nos vemos. Yo dije, Nicolás, es el mejor de los Fitzenbalden. A ver, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Y por eso andamos revoloteando y tirando moquillos por todos lados. No estoy tirando moquillos. Toma, limpiate. Ah, no estás tirando, no pasa nada. No, lo que pasa es que escuché lo que hablaban. ¿Qué? Y tienen razón, yo siempre rompo todo, tiro todo. Y me siento mal cuando veo esas cosas. Flor, no te hagas la cabeza, no es así. Vos sos divina, ¿me entendés? Y cantás re bien y eso es lo que importa, dale. No, búsquense otra cantante. No, para. Yo me pongo mal cuando rompo las cosas. No es que me divierta. Escuchame y saca tu conclusión y seguime. No tengo nada. Nada, pues yo no sé cantar, ¿eh? No, no voy a cantar. No tengo nada y tengo todo. Soy rica en sueños sin poner en oro. ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos y amores, ni lunas, ni amas, ni soles? No tengo nada y tengo todo. ¡Arriba! Sueños y pobre oro. ¿Qué pasa? Mira cómo está como loca. Es un dragón que tiene adentro. ¿Qué? Llamo a Fernando. ¿Qué pasa? El empresario no va a venir. No. Siempre lo mismo. Promete. No nos hace tocar ni el timbre. Bravo. Hola, ¿te gustó? Me encantó. ¿En serio? Yo soy Nicolás. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Parecía Pasarino. Mucho gusto. Me encantó. ¿Te gustaría verme cantar? Dale. Esta noche. No, se suspendió lo del empresario. Cállate. De verdad te digo. ¿En serio o es porque no quieren que cante? No, se pudrió en serio. Sí. ¿Cómo que se pudrió? Sí. No te puedo creer, justo que voy a cantar yo. No, pará, no te pongas mal, porque por ello te cambié la suerte y hoy encontrás a la noche un lugar para cantar. ¿De qué hablas? ¿Hay una fiesta hoy? Sí. Es hipersocializante. ¿A quién se le ocurrió la idea? Al niño prodigio. Pero mirá que va a haber una banda en vivo, va a estar bueno. Bueno, no está bien, mira, si tienes que preparar que mi cacique, te voy a decir. Bueno, chao, nos vemos, hasta luego. ¿Sabes cuál es el problema? Ninguna chica le da bolilla. ¿Te podés callar, polvo de colorante? ¡La conseguí! ¡Soy la genial! ¡Dale!
¡La máquina de nieve! ¡Pero ustedes no van a venir a la fiesta! ¡Qué mal hecho, de verdad! Escúchenme, esta va a ser nuestra última noche de libertad antes de que venga Federico, así que ustedes no van a venir a arruinarla. ¡Yo no la pierdo ni la! ¡Tomás, dale todo el lecito, son unos moles! Yo me quiero matar, te digo. Tenemos todo, la nieve, la comida, las bebidas, la banda en vivo, pero me faltan las chicas, no sé dónde sacarlas. ¿Pero no creí que tenías una lista entera? Sí, bueno, pero no está Franco y cuando él no está... No sé, no quieren venir. ¡Ay, no, no, no! Yo ya organicé todo, no vamos a arruinar la fiesta ahora, ¿eh? ¿Hola? ¡Franco! ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Che, llamé al campo y no había nadie. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió lo del plastificado? Es medio complicado. Después te cuento. ¿Cómo te fue a vos? Ah, más o menos. ¿Perdiste con el brasilero? Nicolás, vos me conocés, amigo, ¿no? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Lo pasé por arriba. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Grande genio! Qué lástima que no estás acá, porque hoy íbamos a una reunión y lo podíamos festejar. Por mí todo bien, háganla, pero ¿por qué pones esa voz? No, lo que pasa es que como vos no estás, no sé, no quieren venir las chicas, no sé. Ah, era eso. Vos relajá que yo te lleno la casa de invitadas, vas a ver. ¿Desde Brasil? Sí, desde Brasil. Tu hermanito te va a solucionar la vida de Brasil. Vos quédate tranquilo, vas a ver. Un abrazo. Chao. Hola, Luli. Soy Franco, ¿qué tal? No, estoy en Brasil. Te llamaba porque va a haber una fiesta en mi casa. Van a festejar un último triunfo mío. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tiene que ver que esté en Brasil? Puedes ir igual. Puedes ir con amigas también. Además va a estar mi mellizo esperándote. Ah, ¿no sabías? Te lo juro, es igual a mí. Apurate, nene, que tiene que estar todo listo para cuando llegue la gente. No te pongas loca, por favor. ¿Te puedes ir a cambiar ese vestido, nena, por favor, y ponete uno más largo? Porque al señorito se le ocurre y yo me tengo que cambiar. O te pones uno más largo o no hay fiesta. ¡Ay! ¿Cuándo va a llegar este grupo, eh? Porque hasta que terminen de instalar todo se va a hacer la madrugada, nene. ¡Llevo el grupo! ¡Empezamos a ayudar! ¡No le empiezan a ayudar porque se van a dormir ya! ¡Ufa, che! Hola, ¿qué tal? Pasen, hola. Vengan por acá, vayan a ordenar las cosas. Ella es Maya, mi hermana, hola. Que se está a punto de ir a cambiar, ¿no, Maya? Ya, pasen, chicos. Che, escúchame, nosotros tenemos la costumbre de cobrar todo adelantado, ¿viste? Uy, lo vamos a arreglar después. Vengan, es por acá, dale. Bueno. Yo les digo. Nene, ¿cómo se decide eso? Mirá que es esta casa, ¿cómo no nos van a pagar? ¿Sabés qué estaba pensando? Acá no puedo cantar por el horrible. ¿Por qué no? Es el living. Ay, Florencia. Ah, ya sé. Podemos cantar la de Thalía, que la sabe todo el mundo. Eso, ¿ves? Greta, por favor, no sea caprichosa. Mi no sea cachipoga, mi sea responsable. Pero el médico dijo que tiene que quedarse en observación. Me importa, gabanita, lo que diga médico. Yo tiene que cuidar mis pichonos. Por favor, mire, no tengo alternativa, ¿eh? ¡Pichonos! Sí, ¡vamos! ¡Doctor! ¡Enfermera! ¡Más pisaba! Dios, ¿pero de dónde saca Franco tantas minitas, por favor? ¿Ahora estoy aprobada, guardabosques? ¿Eh? Sí, perfecto. Hola, ¿tenés idea cuál es el mellizo de Franco? Sí, claro, sí. ¡Ey! Hola, ¿te conté algo? Justamente yo soy... Porque me dijo que es igual a él. No entiendo cómo puede haber dos chicos tan lindos en este mundo. No, debe estar por llegar. ¿Querés tomar algo? Vení. Bueno, por favor, en un segundito ya arrancamos. Este grupo, el único propósito que tiene es lograr que esto sea una gran fiesta. ¡Aplauso! ¿Qué haces ahí vos? Por favor, no me delates. Mis hermanos no me dejan estar en la fiesta. Dicen que soy muy chiquito. Y un poco nano sos. Bueno, por favor, no me delates. ¿Yo? Si yo no te vi. ¡Cafa! Bueno. Les pido, por favor, que vayan abriendo paso porque está llegando la única, la líder, la inconfundible Flor. ¡Un, dos, tres, va! Puedo cantar.
puedo cantar. No puedo. No puedo. No puedo cantar. No puedo cantar. No puedo. No puedo. No puedo cantar. Por favor, les pido que cambien la cara, ¿sí? ¿Ustedes se vieron la cara? Pongamos un poquito más de pila. Yo le dije que esto va a ser una fiesta, ¡vamos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Él es Bata! ¡Pacha! ¡Chucky! ¡Nata! ¡Y Clara! La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. ¿Algo más? ¿Qué pasa con Nicolás que no aparece? Debe estar por llegar, ya debe llegar. ¡Greta! ¡Greta! ¡Viene Greta con Antoine! ¿Qué? ¿Qué? ¡Toca la cocina ya! ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa? ¡Silencio! Escuchen, por favor, ahora yo voy a cortar la luz, no se asusten, ¿está bien? ¿Me pueden explicar qué está pasando? ¡Que viene Greta! Y si ve todo esto, nos mata. ¿Quién es Greta? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Antoine! ¡Que no voy a perdonar que llamara médica! ¿Pero qué quería irse con el suero colgando? Apenas tuve tiempo para agarrar su bolsito. ¡Necesitaba irme rápida! ¡No entenderán! ¿Y ahora qué, nene? Pues déjame a mí, déjame a mí. Pero va a venir Greta y nos va a ver. ¿Podemos cobrar nosotros? ¡Shh! Mansión Fritzenwalden, buenas noches. ¿En qué puedo servirlo? Hola, Gretita. Por fin de encuentro. Estábamos preocupados. ¿Cómo estás? ¡Mojo! ¿Dónde están todos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En el campo? ¿Dónde vos querías que fuéramos? ¡Ah, qué alivia! ¡Pasame con chofer! No. Está durmiendo el chofer. Está durmiendo, porque el viaje fue largo y está cansado. ¿Y tú por qué no estás durmiendo? Porque yo estoy tomando aire y disfrutando de la paz del paisaje. Bueno, nosotros tomamos un micro y enseguida para allá. Así que abrigarse y dormir, ¿sí? Vamos para el campo. Pero escúcheme. Pues ninguna perra, vamos, el pocito alcanza. ¡Por vamos. Dios, por Dios! ¡Bien, se fue la distinta! Ay, por Dios, no puede ser. No me contesta nadie en casa. ¿Será posible? Qué raro que es. Un, dos, tres. Todos para abajo. Todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando un besito. Todos para abajo. Todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito.
todas maneras hay algo que no me cierra. Yo... A ver qué grita te ve y te amenaza con irse. Sí, eso es lo que más me temo. Chofer, por favor, pare acá. Pare acá. Se hace cómo hacer para que Greta no se vaya de casa.
¿Y vos quién sos? En la espuma te encontré, la noche estaba terminando. Me dijiste vos quién sos, te sonreí, te estaba amando. Al segundo yo sentí mi corazón late, que late. Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate. Acordate de mí, vas a ver que grita TV y te amenaza con irse. Sí, eso es lo que más me teme. Chofer, por favor, pare acá. Pare acá. Se hace como hacer para que Greta no se vaya de casa. Nico, ¿cómo andás? Che, llamé al campo y no había nadie. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió lo del plastificado? Es medio complicado. Después te cuento. ¿Cómo te fue a vos? Ah, más o menos. ¿Perdiste con el brasilero? Nicolás, vos me conocés, amigo, ¿no? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Lo pasé por arriba. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Grande, genio! Qué lástima que no estás acá, porque hoy íbamos a una reunión y lo podíamos festejar. Por mí todo bien, háganla, pero ¿por qué pones esa voz? No, lo que pasa es que como vos no estás, no sé, no quieren venir las chicas, no sé. Ah, era eso. Vos relajá que yo te lleno la casa de invitados, vas a ver. ¿Desde Brasil? Sí, desde Brasil. Tu hermanito te va a solucionar la vida de Brasil. Vos quédate tranquilo, vas a ver. Un abrazo. Chao. Hola, Luli. Soy Franco, ¿qué tal? No, estoy en Brasil. Te llamaba porque va a haber una fiesta en mi casa. Van a festejar un último triunfo mío. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tiene que ver que esté en Brasil? Puedes ir igual. Puedes ir con amigas también. Además va a estar mi mellizo esperándote. Ah, ¿no sabías? Te lo juro, es igual a mí. Apurate, nene, que tiene que estar todo listo para cuando llegue la gente. No te pongas loca, por favor. ¿Te podés ir a cambiar ese vestido, nena, por favor, y ponete uno más largo? Porque al señorito se le ocurre y yo me tengo que cambiar a
tomar. O te pones uno más largo o no hay fiesta. Ay, ¿cuándo va a llegar este grupo, eh? Porque hasta que terminen de instalar todo se va a hacer la madrugada, nene. ¡Llego al grupo! ¡No, no, 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 empezamos a ayudar! ¡No, no empiezan a ayudar porque se van a dormir ya! Ufa, che. Hola, hola, ¿qué tal? Pasen, hola. Vengan por acá, vayan a ordenar las cosas. Ella es Maya, mi hermana, hola. Que se está a punto de ir a cambiar, ¿no, Maya? Ya, pasen, chicos. Che, escúchame, nosotros tenemos la costumbre de cobrar todo por adelantado, ¿viste? Uy, lo vamos a arreglar después. Vengan, es por acá, dale. Pues, yo les doy. Nene, ¿cómo vas a decir eso? Mirá que es esta casa, ¿cómo no nos van a pagar? Sí, ¿sabés qué estaba pensando? Acá no puedo cantar por los ricos. ¿Por qué no? Es el living. Ay, Florencia. Ah, ya sé, ya sé. Podemos cantar la de Thalía, que la sabe todo el mundo. Eso, ¿ves? Greta, por favor, no sea caprichosa. Mi no sea cachipoga, mi sea responsable. Pero el médico dijo que tiene que quedarse en observación. Me importa, gabanita, lo que dijo el médico. Yo tiene que cuidar mis pichonos. Por favor, mire, no tengo alternativa, ¿eh? ¡Pichonos, sí, vamos! ¡Doctor, enfermera, vas, estaba! Dios, ¿pero de dónde saca Franco tantas minitas, por favor? ¿Ahora estoy aprobada, guardabosques? ¿Eh? Sí, 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 perfecto. Hola, ¿tenés idea cuál es el vestido de Franco? ¡Ey! Hola, ¿te planteé algo? Justamente yo soy... Porque me dijo que es igual, igual a él. Pero no entiendo cómo puede haber dos chicos tan lindos en este mundo. No, no, debe estar por llegar. ¿Querés tomar algo? Vení. Para acá. Bueno, por favor, ¿eh? En un segundito ya arrancamos. Este grupo, el único propósito que tiene es lograr que esto sea una gran fiesta, ¿eh? ¡Aplauso! ¿Qué haces ahí vos? Por favor, no me delates. Mis hermanos no me dejan estar en la fiesta. Porque dicen que soy muy chiquito. Y un poco nano sos. Bueno, por favor, no me delates. ¿Yo? Si yo no te vi. ¡Cafa! Bueno, les pido por favor que vayan abriendo paso porque está llegando la única, la líder, la inconfundible Flor. ¡Un, dos, tres, va! Por favor, les pido que cambien la cara, ¿sí? ¿Ustedes se vieron la cara? Pongamos un poquito más de pila. Yo les dije que esto va a ser una fiesta, ¡vamos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Él es Bata! ¡Pacha! ¡Chucky! ¡Nata! ¡Y Clara! La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Necesita. ¿Podemos ir? Más ¿podemos importante ir? La necesita. Claro. Váyanse y mucha mer, ¿eh? Mucha mer. Chao, mi vida. Suerte. Chao. Lleva esto. Vamos. No, espera. ¿Qué? Para que te quiero decir algo. Todo lo que soñaste... ¿Qué dice? Olvídalo. Mira lo que dice la borra del café. Que hoy va a ser el día más maravilloso de tu vida. ¡Buenísimo! ¿Podemos ir, por favor? Ya, mi vida. Hasta luego, suerte. Cállate, Bata, siempre criticándome. Que venga, no, vamos.
Maya, te podés tranquilizar, no te das cuenta que ya fue, ya está. ¿Quién, qué? ¿Ahora quién se fue? No, Greta, es una forma de decir, ¿no? ¿Quién se queda acá? Por favor, Antoine y Petra, afuera. Bomberos, lleva bomberos. Ah, yo quiero hablar con usted, señorito, porque lo que usted hace es una barbaridad, una pesadilla y una locura. Yo no aguanto más acá en esta casa. Cuando vuelva, señor Federica, yo me volveré para Alemania, porque yo no quiero tener más problemas. A mí me falta... De verdad... Greta. Romper todo, para un poquito. Bueno, no nos peleemos. ¿Por qué no vas a tomar un poco de aire? ¿Eh? Como para dar una vuelta, nada más. ¿Sí? No es nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta mala onda? Si no hizo nada. Loco, parece enemigo usted. ¿Sabes qué pasa? Se enreda, empuja chicos, a nosotras, chicos, a vos, allá. Escuchen. Florencia es muy torpe. Imagínense en el escenario, es algo así. ¿Con qué cara miramos al empresario? Greta, reacciona, por favor, Greta. No se habrá muerto. Greta, no digas pavadas, ¿eh? Sostené la voz, así llamo al médico. ¡No, pará! ¿Qué? No, ¿pero qué querés? ¿Qué? Chicos, si llegan a tener que ahorita la derrubo el por mi culpa, me cuelgan, ¿eh? ¿Y entonces qué hacemos? ¿La enterramos viva en el sótano? ¡Pero ¿esa no que se apancho! ¡Nena, ayúdame a pensar algo para zafar! ¡Mirá cómo está! ¿Qué me pasó a Greta? ¿La mataron? La pueden cortar de decir pavadas, ¿eh? Vuelen de acá, está desmayada nada más. Bueno, güey, pará. ¿Cómo se llama? Pedro quiere saber si vamos a ir al campo. ¿Y vos qué le dijiste? Que le iba a preguntar a Greta. ¿Por? Pedro, se suspendió la ida al campo y Greta te dio el día libre. ¿Qué me miras así? Porque me parece un poquito raro que Greta me dé el día libre. Si me disculpa, yo tengo que hablar con ella, si no... Uy, no había nadie. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió lo del plastificado? Es medio complicado. Después te cuento. ¿Cómo te fue a vos? Ah, más o menos. ¿Perdiste con el brasilero? Nicolás, vos me conocés, amigo, ¿no? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Lo pasé por arriba. ¡Yo sabía! ¡Grande genio! Qué lástima que no estás acá, porque hoy íbamos a una reunión y lo podíamos festejar. Por mí todo bien, háganla, pero ¿por qué pones esa voz? No, lo que pasa es que como vos no estás, no sé, no quieren venir las chicas, no sé. Ah, era eso. Vos relajá que yo te lleno la casa de invitadas, vas a ver. ¿Desde Brasil? Sí, desde Brasil. Tu hermanito te va a solucionar la vida desde Brasil. Vos quédate tranquilo, vas a ver. Un abrazo. Chao. Hola, Luli. Soy Franco, ¿qué tal? No, estoy en Brasil. Te llamaba porque va a haber una fiesta en mi casa. Van a festejar un último triunfo mío. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tiene que ver que esté en Brasil? Puedes ir igual. Puedes ir con amigas también. Además va a estar mi mellizo esperándote. Ah, ¿no sabías? Te lo juro, es igual a mí. Apurate, nene, que tiene que estar todo listo para cuando llegue la gente. No te pongas loca, por favor. ¿Te podés ir a cambiar ese vestido, nena, por favor, y ponete uno más largo? Porque al señorito se le ocurre y yo me tengo que cambiar. O te pones uno más largo o no hay fiesta. ¡Ay! ¿Cuándo va a llegar este grupo, eh? Porque hasta que terminen de instalar todo se va a hacer la madrugada, nene. ¡Llevo al grupo! ¡No, no, empezamos a ayudar! ¡No, no empiezan a ayudar porque se van a dormir ya! Ufa, che. Hola, ¿qué tal? Pasen, hola. Vengan, es por acá, vayan a ordenar las cosas. Ella es Maya, mi hermana, hola. Que se está a punto de ir a cambiar, ¿no, Maya? Ya, pasen, chicos. Che, escúchame, nosotros tenemos la costumbre de cobrar todo adelantado, ¿viste? Uy, lo vamos a arreglar después. Vengan, es por acá, dale. Pues, yo les digo. Nene, ¿cómo vas a decir eso? Mirá que es esta casa, ¿cómo no nos van a pagar? Sí, ¿sabés qué estaba pensando? Acá no puedo cantar por los ricos. ¿Por qué no? Es el living. Ay, Florencia. Ah, ya sé. Podemos cantar la de Thalía, que la sabe todo el mundo. Eso, ¿ves? Greta, por favor, no sea caprichosa. Mi no sea cachipoga, mi sea responsable. Pero el médico dijo que tiene que quedarse en observación. Me importa, gabanita, lo que diga médico. Yo tiene que cuidar mis pichonos. Por favor, mire, no tengo alternativa, ¿eh? ¡Pichonos! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Doctor! ¡Enfermera! ¡Más! ¡Saba! ¿Pero de dónde saca Franco tantas minitas, por favor? ¿Ahora estoy aprobada, guardabosques? ¿Eh? Sí, perfecto. Hola.
cuál es el vestido de Franco? Sí, claro, sí. Una chica le da bolilla. ¿Te puedes callar, polvo de colorante? ¡La conseguí, la conseguí! ¡Soy la genial! ¡Qué fiesta! ¡La máquina de nieve! ¡Pero ustedes no van a venir a la fiesta! ¡Qué derecho, es verdad! Escúchenme, esta va a ser nuestra última noche de libertad antes de que venga Federico, así que ustedes no van a venir a arruinarla. ¡Pero yo no la pierdo ni la... Bueno, Tomás, dale estos bailecitos, son un amor. ¡Salí vos! ¡Ay, Dios mío! Yo me quiero matar, te digo. Tenemos todo. La nieve, la comida, las bebidas, la banda en vivo, pero me faltan las chicas. No sé dónde sacarlas. ¿Pero no creí que tenías una lista entera? Sí, bueno, pero no está Franco. Y cuando él no está, no sé, no quieren venir. ¡Ah, no, no, no! Yo ya organicé todo. No vamos a arruinar la fiesta ahora, ¿eh? ¿Hola? ¡Franco! ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Che, llamé al campo y no había nadie. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió lo del plastificado? Es medio complicado. Después te cuento. ¿Cómo te fue a vos? Ah, más o menos. ¿Perdiste con el brasilero? Nicolás, vos me conocés, amigo, ¿no? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Lo pasé por arriba. ¡Yo sabía! ¡Grande genio! Qué lástima que no estás acá, porque hoy íbamos a una reunión y lo podíamos festejar. Por mí todo bien, háganla, pero ¿por qué pones esa voz? No, lo que pasa es que como vos no estás, no sé, no quieren venir las chicas, no sé. Ah, era eso. Vos relajá que yo te lleno la casa de invitadas, vas a ver. Desde Brasil. Sí, desde Brasil. Tu hermanito te va a solucionar la vida de Brasil. Vos quédate tranquilo, vas a ver. Un abrazo. Chao. Hola, Luli. Soy Franco, ¿qué tal? No, estoy en Brasil. Te llamaba porque va a haber una fiesta en mi casa. Van a festejar un último triunfo mío. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tiene que ver que esté en Brasil? Puedes ir igual. Puedes ir con amigas también. Además va a estar mi mellizo esperándote. Ah, ¿no sabías? Te lo juro, es igual a mí. Apurate, nene, que tiene que estar todo listo para cuando llegue la gente. No te pongas loca, por favor. ¿Te puedes ir a cambiar ese vestido, nena, por favor, y ponete uno más largo? Porque al señorito se le ocurre y yo me tengo que cambiar. O te pones uno más largo o no hay fiesta. Ay, ¿cuándo va a llegar este grupo, eh? Porque hasta que terminen de instalar todo se va a hacer la madrugada, nene. ¡Llegó el grupo! Ufa, che. Hola, ¿qué tal? Pasen, hola. Vengan, es por acá, vayan a ordenar las cosas. Ella es Maya, mi hermana, hola. Que se está a punto de ir a cambiar, ¿no, Maya? Ya, pasen, chicos. Che, escúchame, nosotros tenemos la costumbre de cobrar todo adelantado, ¿viste? Uy, lo vamos a arreglar después. Vengan, es por acá, dale. Bueno. Yo les digo. Nene, ¿cómo vas a decir eso? Mirá que es esta casa, ¿cómo no nos van a pagar? Sí, ¿sabés qué estaba pensando? Acá no puedo cantar por los ricos. ¿Por qué no? Es el living. Ay, Florencia. Ah, ya sé. Podemos cantar la de Thalía, que la sabe todo el mundo. Eso, ¿ves? Greta, por favor, no sea...